Para muchos de vosotros, HycerTin debe ser un fabricante de artículos de descenso, como vía cadenas, por ejemplo, no es muy conocido. Pero hoy queremos explicaros una serie de artículos que hemos seleccionado para daros a conocer cómo realmente todo esto ha cambiado. HycerTin tiene un montón de sorpresas que presentaros. Hoy venimos a explicaros producto de la marca Easthirting. Hay una serie de detalles curiosos que os permitirán mejorar vuestra bicicleta tanto en rendimiento como en peso. En primer lugar, deciros que tiene una serie de cassettes de 12 u 11 velocidades muy peculiares y un kit para optimizar vuestra bicicleta, pasarla de 11 velocidades a 12. Y también hablaremos de sus bielas de carbono. Empezamos por el cassette y quedamos explicado el cassette. Este cassette, válido, para sistemas XD, no para sí, ni para el antiguo ni para el nuevo, funciona de una forma peculiar. En principio, viene un doble piñón en un material de aluminio súper ligero. El cassette completo pesa 335 gramos. Este cassette se coloca embutido y a continuación lo apretaremos con una herramienta de Allen 3. ¿De acuerdo? Sobre ello meteremos este otro cassette que conforman 10 piezas en forma cónica que se colocará sobre la parte alta del núcleo XD y al cual lo atornillaremos con otro tornillo que viene en la bolsita a la pieza de aluminio. Nos viene la marca para que lo hagamos exactamente en el sitio concreto, de tal forma que queda una única pieza que no se desgrana. La ventaja de este cassette con respecto a otras opciones es que comienza en 9 dientes consiguiendo que tengas más rendimiento con un plato más pequeño y alcanzando la misma velocidad. Eh, el piñón, decíamos que está fabricado en acero, da un escalonamiento muy continuado, se lee claramente aquí el escalonamiento, lo podéis ver en las características de, del propio cassette, y nos va a permitir, en este caso, transformar una bicicleta de 11 velocidades a 12 velocidades, siempre y cuando el núcleo no sea el Hop, en este caso no será compatible ninguno de estos cassettes de, eh, de esta marca iCirtin. En el paquete incluye una cadena para 12, incluye un cable para transformarla y todo el herramiental necesario, una grasa, allen, y las piezas para modificar nuestra palanca. Es decir, tendríamos una palanca de 11 velocidades de RAM, la X0 o la X1, y mediante estas herramientas y estas piezas vamos a poderla mover, hacer una 12 posiciones y convertir todo el sistema, nada más que con el coste de este material, a 12 velocidades. Este sistema, sobre todo, viene pensado para utilizarlo en bicicletas como son las e-bikes. Un e-bike de un cierto importe que vendrá con 11 velocidades en el que, empezando en 9 y terminando en 46, vamos a transformar la bicicleta por menos de 300 euros a una bicicleta de 12 velocidades. Basado en este cassette encontraríamos un cassette de 11 velocidades y un cassette de 12 velocidades, con similares pesos y con un rango de hasta 50 dientes en el caso de 12 velocidades. Por otro lado tenemos una soberbia bielas de carbono, este modelo fabricado en concreto para XC, lo hay también en otras versiones, tanto para eléctricas como para bicicletas de enduro y bueno, aparte de la forma que podéis ver que es brutal, planísima, unos acabados muy finos con un protector de plástico y con una terminación digamos que rompe un poco con la línea conocida, ¿no? Detalles curiosos, pues vamos a ver, el detalle de cómo viene eh, terminado la punta del eje, una forma como veréis, triangular, para encajar perfectamente en la biela de la manera más simple y con un agarre súper firme. Este detalle es llamativo ya que normalmente, como sabéis, normalmente viene siendo unas estrías. Y después veríamos que evidentemente el plato ya es de la tendencia que conocéis por sobre todo por las bielas X10 de sistema XT de RAM, también tiene el suyo propio Rayface y aquí nuevamente encontramos un modelo que ellos llaman I e, de A13, e supongo, que es su, su propia medida, su propia estructura y que es muy sencillo de colocar y de retirar. ¿El problema que observamos es ese, pues que lleva su propio plato y por tanto tiene que ser de ese fabricante. Pero vemos que a la hora de colocarlo es súper sencillo con las piezas que trae para quedarlo puesto e inclusive incorporar su propia herramienta. En la biela para que lo apretemos firmemente. Ahora lo he echo con la mano, pero obviamente esto se hace con una herramienta. Es muy fácil de quitar y poner y por tanto de cambiar el, el, la medida de plato que queramos poner. El detalle de la biela, independientemente del de tema del acabado, es internamente lo planas que son, lo cual facilita mucho el aproximarlas hacia los tubos y que no te toque en el pedaleo. Vienen preparadas para el eh, sistema Boost y habíamos comentado que también para, eh, había unas versiones para bielas eh, de bicicleta eléctrica. Eh, este detalle merece mucho la pena. Es cierto que, que son unas bielas caras, pero no menos cierto es que son posiblemente las bielas más ligeras del mercado. Si quieres mejorar tu bici y hacerla récord en peso, desde luego necesitas estas bielas. Esto nos va a permitir o impedir que se apriete más de lo debido. Entonces, se coloca la biela derecha, se inserta el plato en la posición que hemos decidido, nos marca cuál es la posición del pedal, colocamos la tuerca de apriete y con esta pieza apretaríamos utilizando una herramienta hasta que nos llegue al tope. A continuación, ya podríamos colocar y apretar la biela. Icirtin es un fabricante que todos hemos conocido a lo largo de los años, sobre todo los que hemos practicado descenso o algo de en duro, como un fabricante que se dedicaba a hacer guía cadenas para las bicis, y básicamente era como la alternativa que había de calidad para ese producto. Ellos han ido evolucionando con el paso del tiempo. Para muchos, como nosotros, nos parecía el, el, la réplica de, de la evolución de Ray Face como fabricante fabricante de calidad, de muchísima calidad, y se ve aquí en el paso del tiempo que eh, no se han ceñido solamente a hacer esto que comentábamos de los guía cadena, sino que se han especializado también en, en hacer cosas de alta tecnología y que rompen un poco con lo que había hasta ahora. Como sabéis todo el sistema de XD de RAM, la forma en la que se ubica un un cassette y, por tanto, eh, daba un nuevo amplitud de, de rango. En la forma de los núcleos de kit D, eh, nos permitía, como decíamos, poner un cassette que empezara en 10, cosa que no era habitual en la época de Y ellos han ido un poco más allá, pues haciendo este cassette en el que su agarre va por separado eh, la parte final de la parte central, obviando la terminación final del, del, del buje, del núcleo, y por tanto permitiendo hacer un cassette pequeño, el, pi el piñón pequeño de nueve dientes. Esto es, desde luego, un trabajo de desarrollo importante, más viendo que finalmente este es, porque hay otros, el que finalmente funciona. Este es un detalle muy interesante. Otro detalle muy interesante es el kit que veremos de, de cambio, de hacer un... pack completo para modificar tus piezas de 11 velocidades a 12 velocidades sin necesidad de hacer más gastos que solamente una cajita en la que viene todo para hacerlo. Y por supuesto, el desarrollo de estas bielas, que es un ejemplo también de calidad absoluta y de digamos un enfoque a hacer algo que hasta ahora no se había hecho. Una biela con una forma muy peculiar, con un sistema de engranaje muy peculiar y con una medida propia para ubicar el plato. Todo esto nos da a entender que la terminación o el fin de este fabricante no va a ser esto, sino que irán a más. Y nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible, seguirle los pasos para mantenerlos informados. Eh, esperamos que os haya gustado todo esto que hemos estado viendo. Eh, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.